Me llamo Eduardo de Guzmán Espinosa. Tengo 75 años de edad. Soy periodista profesional e ingresé en la Confederación Nacional del Trabajo en el otoño de 1930, cuando la llamada dicta blanda del general Berenguer regía aún los destinos de España. En los años que median entre la caída de Primo de Rivera y la muerte de la Segunda República Española, trabajo profesionalmente como redactor jefe en el diario vespertino La Tierra, como redactor político en el matutino La Libertad y como director en Castilla Libre, órgano oficial de la Confederación, desde la aparición de su primer número el 2 de febrero de 1937 hasta que se publica el último el 28 de marzo de 1939, cuando tras 28 meses de estrecho asedio las fuerzas franquistas consiguen penetrar en las calles de la ciudad. Pero si en esos 10 años he trabajado en 3 periódicos distintos, ni en esa década ni en los 44 años que la siguen he cambiado ideológicamente de manera de seguir y de pensar. Lo que hace 52 años era verdad para mí continúa siéndolo hoy con mayor motivo, por cuanto en todo este tiempo no ha habido nadie que haya podido demostrarme, aunque muchos lo intentasen, que pudiera estar equivocado. Ya sé que para muchos el anarquismo es una idea generosa a la que el tiempo ha privado de todo su contenido, que para los más benévolos es un sueño feliz de imposible realización o una utopía generosa que nunca llega a ser plasmado en realidades, olvidándose unos y otros de que solo las utopías han impulsado a los hombres a seguir adelante, ya que sin ellas continuarían en las cavernas si es que hubieran llegado a descender de los árboles. Vivir en monarquía o en república, en sistema parlamentario o presidencialista, en sovietismo o en fascismo, como únicamente no puede vivir es en anarquía. El día 25 de enero, nuestras fuerzas se encontraban ante Barcelona y en la tarde siguiente, la más brillante y decisiva batalla de la guerra culminaba con la entrada de nuestro ejército en la capital de Cataluña, Barcelona. Envuelta en optimismo y entusiasmo, vuelve a la vida mientras los responsables de tantos y tantos crímenes y desmanes huyen precipitados al extranjero buscando la frontera más próxima. La importancia política y militar de la toma de Barcelona es tanta que puede asegurarse que la guerra entra en su última y definitiva fase. Hoy, al que siempre, Franco, Franco, arriba España. Hay una pregunta que muchos españoles se habrán hecho. ¿Dónde estaban los anarquistas? ¿Acabó el franquismo con el anarquismo? Cuando hagan ciertos elementos de que dónde estaba la CNT durante aquellos años, yo debo decirles que la CNT estaba en las cárceles, en los presidios, en las guerrillas, estaba en las calles. La CNT en la clandestinidad tuvo una época heroica, continuación de la guerra durante la clandestinidad hasta el 49, en que a mi juicio se cierra la etapa ya de la resistencia de aquella época. Desgraciadamente el franquismo no solamente acabó con el anarquismo, sino con toda la resistencia española y con todos los partidos, incluso conservadores, incluso de la derecha republicana y liberal. El franquismo acabó con todo y únicamente no acabó con las fuerzas políticas que pactaron con él. El franquismo no acabó con el anarquismo, lo quebrantó, y quebrantó a la CNT por su lucha constante contra el mismo, ¿no? Indudablemente la división de la CNT, las luchas internas,
ayudaron al franquismo a acelerar ese quebrantamiento. Con el anarquismo no puede acabar ningún régimen político, porque es un fenómeno social que se reproduce constantemente en las relaciones históricas y sociales, políticas de todos los países. El final de la guerra me encuentra en Madrid y con graves dificultades para la evacuación. Consigo salir a bordo de un camión que para en la calle de Juan Bravo. En él llegamos hasta Valencia en la noche del 28 de marzo, cuando la ciudad levantina es una enorme confusión, porque llegan oleadas de todos los frentes y de todas las provincias y no hay ningún barco para salir de España. Se nos dice entonces que acaba de entrar un barco a Alicante y hacia allá partimos todos en una inmensa caravana. Por desgracia, al llegar a Alicante, sufrimos la terrible decepción de saber que el Marítima se ha marchado casi vacío 4 horas antes de llegar nosotros. La Comisión Internacional de Evacuación, presidida por un diplomático inglés y por un diputado francés, nos asegura, sin embargo, que hay una serie de barcos que iban a llegar a Alicante en las próximas horas y que debemos concentrarnos en el puerto para ir saliendo tranquilamente de España sin la menor dificultad. En el puerto nos concentramos todos que en el curso de la noche y a la mañana siguiente ya somos cerca de 30.000 personas. Durante 3 días estamos en el puerto viviendo la angustiosa esperanza de ver unos barcos que a veces llegan hasta el volcán del puerto y dan la vuelta sin entrar y sin conseguir confirmar nuestros deseos de poder abandonar España. Sitiados entre las ametralladoras emplazadas en el monte de Santa Bárbara y los barcos de guerra que nos apuntan con sus cañones desde el puerto, no tenemos posibilidad a ninguna defensa, sobre todo cuando hay cerca de 3.000 mujeres y niños en el mismo puerto, y tenemos que entregarnos. Emprendemos la salida del puerto. Alguien murmura a mi lado: pronto envidiaremos a los muertos. Asiento sin palabras, porque yo he empezado a envidiarles ya. Este es el escenario final del sueño anarquista liquidado por la guerra civil. Hasta llegar aquí, el anarquismo había tenido un fuerte arraigo en España. Hay una hermosa fórmula que define la filosofía del anarquismo. Los primeros anarquistas se llamaron colectivistas. Y el principio del colectivismo era a cada uno el producto íntegro de su trabajo. Pero se consideró que esa fórmula era injusta, porque habría los viejos, habría los enfermos y habría los niños que no producían todo lo que necesitaban. Y se sustituyó esa fórmula por esta otra, más justa y más hermosa. De cada uno según sus fuerzas, a cada uno según sus necesidades. La guerra civil hace una profunda mella en el anarquismo. Cuando en 1939 termina la guerra civil española, el anarquismo tenía tras de sí unos 70 años de historia. Había penetrado con la Primera Internacional, que en España tuvo una mayoría bakuninista, es decir, antiautoritaria, anarquista. Llegó a alcanzar en algunos momentos cerca de 60.000 afiliados, según parece. Pasó por etapas muy diversas de clandestinidad y de legalidad y acabó en 1910 concretándose en una fórmula organizativa que fue la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo.
fórmula en la que se intentaba aunar dos cosas: el sindicalismo, el encuadre de la mayor cantidad posible de trabajadores, de obreros, que se asociaran en defensa de sus intereses, y la persecución de ideales revolucionarios. La CNT, con mejor o peor fortuna, logró sobrevivir, en algunos momentos con gran éxito, como al final de la década de los años 10 en Barcelona, precisamente en un periodo histórico en que ya el anarquismo había desaparecido de la mayor parte del mundo, lo cual da a nuestro país una singularidad muy especial. En los años de la dictadura de Primo de Rivera se crea una segunda organización, que es la FAI, una organización que pretende mantener la pureza de la llama del ideal libertario frente a posibles desviaciones sindicalistas o reformistas. Y con esta doble organización se llega a la Segunda República, durante la cual la FAI poco a poco se va apoderando de la dirección de la CNT, tanto de sus órganos de expresión, de sus periódicos, como de sus sindicatos, de las distintas direcciones de los sindicatos. La FAI es la que mantiene en general la línea insurreccional que hace que los anarquistas sean un factor de constante contestación de las tareas reformistas de la Segunda República. Porque no tengo vergüenza en decir lo que tengo orgullo en confesar. Los reyes de la pistola obrera de Barcelona vivíamos y actuábamos disgregados, pero hicimos una selección. Los mejores terroristas de la clase trabajadora, los que mejor podían devolver golpe por golpe y al llegar al fin la victoria al proletariado, nos separamos de los demás compañeros, nos unimos y formamos un grupo anarquista, un grupo de acción para ya. Comienza sin embargo la guerra civil y se produce ahí el curiosísimo fenómeno, único verdaderamente en la historia contemporánea, de la entrada de los anarquistas en el gobierno de Larro Caballero en noviembre de 1936. Entrada con cuatro ministros, entre los cuales hay no solo cenetistas, sino también faístas, como Federica Montseny y como Juan García Oliver, que habían mantenido posiciones muy radicales durante los años anteriores. Este radicalismo tuvo que verse moderado ante las exigencias pragmáticas de la guerra, de la lucha, y finalmente los anarquistas, tras los enfrentamientos de mayo de 1937 en Barcelona, fueron barridos por comunistas y republicanos y el ala moderada de los socialistas, que son los que acaban llevando la responsabilidad de la guerra en los dos últimos años. A partir de 1939 se iniciará un periodo ya de oscuridad, de clandestinidad, de exilio, de muertes y de sufrimientos que dura 40 años. La guerra provoca la simbiosis de las tres principales organizaciones libertarias: CNT, FAI y Juventudes Libertarias. Forman el Movimiento Libertario Español. La victoria nacionalista les convierte, igual que a republicanos, socialistas y comunistas, en vencidos. Unos toman el camino del exilio. Otros, los que tienen que quedarse, empiezan a reconstruir la organización ya en los mismos campos de internamiento. Yo fui de los que no pudieron salir de España, ni siquiera llegar al campo de concentración de Alicante, donde estábamos citados todos los que el día 28 de marzo nos encontramos, que se nos hundía todo y que no podíamos llegar a ninguna parte. Fui rápidamente detenido en Madrid, pasé por distintos campos de concentración y en todos los campos de concentración por los que yo pasé, y fueron muchos en aquellos años, lo primero que hacíamos al entrar era establecer contacto con nuestras respectivas organizaciones. Puedo asegurar que en todos los campos donde yo visité, la CNT estaba organizada, tenía una perspectiva de lucha y pretendía favorecer a todos los compañeros, formando grupos solidarios, ayudando a aquellos que se encontraban en mayor peligro para que pudieran salir del campo de concentración e incluso del país, porque estábamos relacionados con otros campos y con compañeros que trabajaban en la lucha clandestina de la calle. Esteban Pallarols
es elegido secretario general del primer comité nacional. Los militantes que estaban en el interior inmediatamente se organizaron en sindicatos de industria, como estaban antes de la terminación del alzamiento, de la guerra civil, quiero decir. Y es curioso constatar que el primer comité nacional se organizó ya en el campo de Albatera. Es ese campo donde todos los antifascistas que estaban esperando barcos de las potencias democráticas para salir del puerto de Alicante, fueron a parar, porque allí estaba yo también en ese campo, tenía 17 años, pues fuimos capturados por el regimiento de San Quintín y la división Litorio, que nos sacó al famoso campo de los Almendros, nos llevó a Albatera. Pues bien, al mes ya se había decidido la constitución y la necesidad de poner en marcha el primer comité nacional, que estuvo encabezado en Barcelona por el famoso Esteban Pallarol. Pero este comité no tarda en caer. Los militantes libertarios son reprimidos y contemplaciones. Pallarols es condenado a 18 años de prisión. Será ejecutado en 1941. En Europa, mientras tanto, el avance del nazismo es imparable. Yo soy condenado a muerte en un consejo de guerra sumarísimo de urgencia celebrado en Madrid el 18 de enero de 1940. En ese consejo, que dura escasamente una hora y media, somos condenados más de la mitad los que nos sentamos en los banquillos sin que se nos permita defensa de ninguna clase. Condenados a muerte, permanezco en esa situación con la vida pendiente de un hilo hasta el 21 de mayo de 1941. Es decir, durante 16 meses tengo pendiente sobre mi cabeza la perspectiva dramática de un fusilamiento. En ese tiempo, en las cárceles en que yo estoy, se efectúan 103 sacas y 517 de los que están conmigo son fusilados al amanecer del día siguiente. Durante los muchos años que permanecemos en la cárcel, nos enteramos naturalmente de las actividades de la organización dentro de España. Se forman diversos comités, el primero de los cuales, dirigido por Pallarols, es fusilado, y los demás van cayendo en las cárceles. Y a pesar de lo cual se realiza una labor intensa y se va organizando todos los cuadros de organización en todas las regionales. Del exterior, las noticias que tenemos son difíciles y confusas, entre otras razones porque los alemanes han invadido Francia y están hasta la frontera española. Y las noticias que recibimos solemos decirlas con retraso y a medias. Los militantes libertarios que se han instalado en Francia también se reorganizan enseguida. Como es sabido, terminada la guerra en Cataluña y en uno de los éxodos más gigantescos que ha conocido la historia, pasamos a Francia, pasé a Francia con mi décimo cuerpo de ejército, porque, como dijo muy bien el poeta, vinieron los sarracenos y nos murieron a palos, que Dios castiga a los buenos cuando son más que los malos. Y inmediatamente pues ya se organizó las evacuaciones al exterior, todos los que eran más privilegiados pudieron largarse a la América Latina y allí quedamos en Francia hasta el estallido de la guerra, que naturalmente se desmoronaron todos los movimientos que había españoles con las persecuciones y con el envío a los campos de exterminio de Alemania. Para mí terminó la guerra militarmente a primeros de febrero de 1939. Enseguida se produjo la evacuación de la población civil y de la población militar. Eso fue como una bomba que esparció los fragmentos de la migración, no solamente por Francia, sino que también por el continente nuevo. Yo fui de los que tuve la suerte
de embarcar para la República de Santo Domingo. Cuando llegamos a Francia, organizamos la CNT para seguir el combate porque para nosotros no había terminado la guerra. Durante algún tiempo, hasta que se declaró la guerra europea, fueron multiplicándose la organización de nuestros grupos confederales, incluso en los campos de concentración. A últimos del año 41, en el mes de noviembre, fui encarcelada con una demanda de extradición del franquismo y fui llevada a la cárcel de Limoges, donde el día antes había ya entrado con la misma demanda de extradición Francisco Largo Caballero. Pasamos los dos juntos ante la Cour d'Appel, que debía juzgar si era o no viable la demanda de extradición de las autoridades españolas. Pasé yo primero, porque estaba entonces yo embarazada de mi hija menor, y los abogados jugaron la carta de que no se atreverían a conceder la extradición de una mujer encinta y de que, establecido ya el precedente, sería más fácil obtener el mismo rechazo de extradición para la demanda de extradición de Largo Caballero. Y así fue. Otro importante contingente de anarquistas se refugia en América Latina. La gran mayoría de la inmigración, esta se concentró en la Ciudad de México. Allí inmediatamente, por una especie de manía, si queréis, o de instinto de los anarquistas, se formaron enseguida las organizaciones, o sea, se formó el Consejo General del Movimiento en América, que tuvo sus subdelegaciones en los varios países de América, casi en todos, incluso en el Brasil hubo una subdelegación. En el exilio vino los que pudieron venir. Por otra parte, pues se hizo lo que hacían las otras corrientes de pensamiento, editar periódicos, hacer colectas, ayudar a los presos, etcétera. Se trabajó a la medida de nuestras posibilidades y, repito, se publicaron una serie de periódicos y alguna que otra revista, entre ellas Comunidad Ibérica, que duró 9 años. Repito, se hizo lo que se pudo. En 1942 se reúne en Francia el primer pleno del movimiento libertario desde la Guerra Civil. Toman parte en él representantes de los tres sectores que se han organizado: México, Francia y el interior. En el interior de España, la CNT continúa reorganizándose. En 1943 se funden los diversos comités regionales en un Comité Nacional Único. Fui uno de los convocantes del primer pleno a escala nacional que se celebraba en la clandestinidad. En aquel pleno fui elegido vicesecretario general de la CNT, de cuyo comité era secretario general Sifido Catalá Tineo, que había sido anteriormente gobernador civil de Cuenca. Nuestras actividades rápidamente adquirieron una gran importancia y puedo asegurar que en aquellos momentos la CNT se convirtió en la organización más poderosa de España de la clandestinidad. En Francia siguen celebrándose plenos. El pleno más importante que corona esos primeros de la clandestinidad en Francia es el que se celebra en octubre de 1944, ya parcialmente liberada Francia. En este pleno se trató la conveniencia de estudiar la situación de España y la organización reafirma su criterio de no dar por terminada la guerra civil mientras siga gobernando Franco y mantiene los acuerdos elaborados en España por toda la militancia que decían que nosotros debíamos de participar en los organismos de gobierno. Y a tal efecto proponían en el pleno de octubre que a ese acuerdo se añadiese que nosotros intervendríamos y apoyaríamos cualquier gobierno que se constituyera y que aprobase o ratificase, pusiera en práctica todas las conquistas revolucionarias obtenidas en las batallas de España. Pero no todos están de acuerdo. Por nuestra parte, el exilio y los compañeros del interior que ya comienzan a desengañarse de las soluciones políticas
y en pensar que no hay más remedio que actuar contra la dictadura en el terreno que nos es propio, el de las huelgas, el de los sabotajes, el de la tentativa de descabezar al sistema, y todo eso, van actuando. A pesar de las diferentes posturas, la CNT apoya oficialmente a la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas, junto con monárquicos y socialistas, pero en la que no están los comunistas. Cae el séptimo Comité Nacional. Es detenido su secretario general, Gregorio Gallego. Me detuvieron el día 9 de enero de 1945, cuando ya la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas estaba en pleno apogeo y había un proyecto, un gran proyecto, para derribar el franquismo. Un gran proyecto que no se pudo llevar a cabo, a pesar de que había... Yo estuve después en la cárcel con un montón de diputados de la CEDA, con el Gregorio Marañón, que fue detenido, con Ortega y Gasset, que fue amonestado por formar parte de... por haber firmado los documentos de la Alianza, y, aquella responsabilidad, toda aquella responsabilidad caía fundamentalmente sobre los pocos miembros de las organizaciones del Partido Socialista, de Izquierda Republicana y de la CNT, que formamos parte del Consejo Nacional de Fuerzas Democráticas. Con la derrota de los alemanes, se da por seguro la caída del régimen franquista. El Congreso de París reúne a todos los sectores anarquistas. Una vez más, las tendencias se enfrentan. Unos defienden el colaboracionismo político, otros lo rechazan. Fui nombrado secretario del Comité Nacional y preparé el Congreso de Toulouse, el Congreso de París. El Congreso de París, que se celebró en mayo del 45 en uno de los palacios más importantes de París. Porque entonces la CNT pues tenía un ambiente formidable, podíamos permitirnos el lujo de llamar la atención, hubo centenares de observadores, pero el Congreso ya se marcaron las dos tendencias de la organización y yo dimití de una manera irrevocable, aunque le seguí en votos luego a Germinal Esglea, pero no quise aceptar ni como miembro del comité y ya se perfiló la escisión. El Congreso de 1945 no tan solo no fue el inicio de la escisión, sino que él creyó haber consolidado la unidad de la CNT en el exilio en una ponencia en la que participamos 32 militantes representando todas las corrientes y que se habían comprometido a dar por liquidado el periodo de intervención política de la CNT y de colaboración política con las otras fuerzas antifascistas, aunque no renunciábamos a la colaboración en la lucha contra la dictadura. Una gran mayoría vuelve a ratificar el criterio de que nosotros hemos de estar unidos a todos los sectores para luchar contra Franco, que seguía en el poder, y había la otra fracción que era opuesta, llegándose a la conclusión, a un acuerdo de síntesis que, sin hablar de la intervención en el gobierno, sí afirma categóricamente la unión de todas las fuerzas. Pero obtienen el acuerdo más favorable, la fracción de lo que era Consejo General del Movimiento Libertario, siempre Esglés y Federica, de apoderarse del comité desde el que burlaron incluso los acuerdos que más favorecían a su postura. Al no llegar a un acuerdo, la CNT se divide en dos corrientes. La decisión se produce más tarde. Se produce en los meses de septiembre y octubre del año 45, cuando el Comité Nacional de la CNT en España decide la participación de la CNT en el gobierno Giral. Había las dos concepciones, es la concepción ácrata, libertaria, anarquista, pura, que no quiere colaboración con los demás partidos políticos,
y que pretende por la acción directa pues la realización de sus objetivos. Y la que, como nosotros entendíamos, es la continuación, que la CNT formaba parte de una de España y que podía intervenir en España en todos los organismos culturales, políticos, que fuera necesario. La organización del 45 en el Congreso de París sumó una treintena o 35.000 afiliados solamente en el exilio en Francia. La de dentro, que los datos que yo tengo son que llegaron a 20.000. De modo que se produjo una rotura geográfica, digamos, del movimiento. Pasarán muchos años antes de que el anarquismo español se reunifique. Con amor camina el paria hacia la revolución. Marcha en pos de la anarquía y el yugo debe finir. Con amor, paz y alegría de una existencia feliz. El 15 de diciembre de 1948, el director de la prisión provincial de Madrid de Carabanchel firma mi certificado de liberación definitiva. Lo de certificado está bien, pero lo definitiva no resulta tan eficaz, por cuanto a los pocos meses soy detenido de nuevo por orden del juzgado militar de espionaje y otras actividades, conducido a Oviedo y juzgado en un consejo de guerra que se celebra en el cuartel del regimiento de Milán. Posteriormente soy objeto de otras detenciones, pero ya tienen mucha menor importancia que las anteriores, como es natural. Para vivir tengo que trabajar, y debido a mi militancia, a mi significación, a mi nombre, pues no puedo hacerlo en ningún periódico, cosa que tampoco la aceptaría de ninguna manera, porque sería una claudicación para mí. Entonces empiezo a hacer unas traducciones para José Janés, que está bien, pero tiene el terrible inconveniente de que las traducciones se pagan tan mal que ni trabajando 14 o 15 horas diarias puedo ganar lo suficiente para comer tres veces al día. Entonces alguien me propone, me habla, de hacer novelas policíacas, novelas del oeste y novelas de aventuras. Yo acepto, porque es la única manera de conseguir vivir sin pedir favores a nadie, ni tener que someterme a ninguna claudicación. Y me paso 20 años largos escribiendo novelas del oeste, de aventuras y de policíacas, con los seudónimos de Edward Woodman, O'Derny y de Torney, que también es el Eduardo Espinosa. En México se reúnen las Cortes de la República, a las que son invitados los anarquistas. La fracción colaboracionista va a formar parte del gobierno Giral. Lo que sucedió es que, terminada la Segunda Guerra Mundial, la CNT volvió a dividirse en las dos corrientes de pensamiento tradicionales: los radicales, que pensaban en la posibilidad de la revolución violenta, y los que fuimos catalogados de colaboracionistas por entender que sí teníamos que colaborar. Y tanto fue así que en México, donde éramos mayoría esa corriente, estuvimos siempre en estrecha relación con republicanos y socialistas, no así con los comunistas por razones harto conocidas, sino que cuando se formó el gobierno Giral, nosotros participamos en el mismo con dos ministros. La ONU condena el régimen del general Franco.
empieza un periodo de gran actividad en la CNT del interior. Mientras tanto, desde el exilio, la fracción no colaboracionista promueve la acción violenta contra la persona de Franco. Yo creo que el atentado que organizó Laureano Cerrada en 1947 contra el general Franco fue no solamente el mejor preparado de los 40 que se desarrollaron durante la vida del caudillo, sino el más ambicioso y un modelo de audacia por la ejecución, por los medios que se emplearon, por la imaginación que desarrolló aquel hombre extraordinario que se llamaba Laureano Cerrada, héroe de la resistencia contra los alemanes en Francia. Laureano Cerrada consiguió estar con un avión comprado previamente, unos procedimientos también bastante rocambolescos, y llegó a estar sobrevolando encima de Franco en San Sebastián, cuando Franco presidía una regata de traineras en la Concha, en la Bahía de la Concha. Y el atentado fracasó por la presencia en aquellos momentos de dos cazas de la aviación española, del ejército español, que advirtió los movimientos extraños de aquella súbita avioneta que había aparecido sobre el cielo de San Sebastián y logró ahuyentarlo. La represión se acentúa. Cae un nuevo Comité Nacional. La CNT pasa por grandes dificultades. Yo entré en el Comité Nacional representando a Rifón de Extremadura en 1946. El secretario general era Marcos Nadal. Este fue detenido en mayo del 47. Se hizo cargo de la Secretaría Provisional el entonces secretario de Defensa Antonio Ejarque, quien a su vez fue detenido poco después. Después se constituyó un Comité Nacional en el que se nombró como secretario general a Manuel Villar. Villar tuvo también la desgracia de caer a los pocos meses de su gestión. En ese momento, la organización determinó de que yo me hiciese cargo de la Secretaría General. Y en 1949, este comité caía y yo con él. También los libertarios de la guerrilla urbana caen uno tras otro. Las tensiones internas aumentan. Y mientras la gente joven, en particular los que habíamos estado aquí, porque yo prácticamente estuve aquí en clandestinamente desde el 44 al 48, y cuando hacíamos el paño aquí, sabíamos que aquí la lucha armada debía pasar de todas por delante. Entonces nosotros en el exilio decíamos que todas las ayudas y los esfuerzos del exilio debían concentrarse en la ayuda a la lucha del interior, en la lucha armada en particular. Entonces, claro, nos enfrentamos con los, digamos, pacíficos de la organización, con esos que, como mi padre, decían que el mejor amigo era un libro, lo cual es cierto, pero había otros que decían, y el mejor compañero, una buena pistola. Lo que pasa es que no hay que confundir los tiempos. Hay tiempos, seguramente, para libros y tiempos para pistolas. 1950 significa la práctica liquidación de la guerrilla de todos los colores. Pero a la CNT aún le quedan fuerzas. En 1951 participa activamente en la huelga de tranvías de Barcelona. Hay que remontarse a la situación en que el pueblo español vivía en la época, el hambre, los últimos coletazos de las cartillas de racionamiento, la angustia de que ya se veía una dictadura prolongada, la necesidad, el trabajo casi de esclavitud que se desarrollaban en las fábricas, en los talleres y en los campos, para que surgiera en un momento dado un aumento del 50% de las tarifas en los medios de transporte urbanos en Cataluña. Bueno, concretamente en Barcelona. Cuando se da la consigna de no tomar el tranvía no se toma. Lo más importante de este hecho es que el gobierno se ve obligado a desistir del decreto de aumento de tarifas, pero en el interregno ya se había dado la consigna de huelga general total. Y tuvo un éxito extraordinario porque el pueblo, que fue una acción total del voluntarista del pueblo de Cataluña,
y que tuvo una duración de 48 horas. Tras esta huelga y con la continuada represión policial y las divisiones internas, la CNT ya no levantará cabeza. En 1953 cae el 17 Comité Nacional. Yo entonces era vicesecretario y al marchar a Francia hago de secretario general, que es simplemente el llamado Comité Nacional número 17. El número 17 cae posteriormente y a continuación de este Comité Nacional las cosas se suceden de tal forma que la organización entra en un continuo declive. La CNT desaparece prácticamente como organización. En el madrileño Palacio de Santa Cruz, sede de nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores, han cuajado los acuerdos que sellan la amistad entre las dos naciones. La Comisión Norteamericana, encabezada por los jefes de las secciones militar y económica, general Kirchner y honorable George Stern, suben la escalera principal con el embajador señor Dunn y su séquito diplomático. Una breve conversación con el señor Martín Artajo precede a la firma de los trascendentales documentos. Estos acuerdos hispano-norteamericanos abarcan tres capítulos: convenio defensivo, ayuda para la defensa mutua y ayuda económica. Esos pactos y compromisos con elementos primero de esa izquierda republicana que fue creando gobiernos mientras hubo dinero para sostenerlo, ni con esa izquierda monárquica que creía en la posibilidad de una restauración de la monarquía en aquellos días en la persona de don Juan, todo eso, el viento se lo llevaba, porque Franco, que fue muy inteligente, había empezado a pactar con los que tenían que salir vencedores de la contienda antes de que Hitler y Mussolini hubiesen perdido la batalla. Y nos encontramos, pues, ¿con qué? Él, aureolado con ese eslogan de que era el centinela de Occidente, la barrera opuesta al comunismo, no tan solo no ayudaban a los republicanos españoles ni a los antifascistas españoles, sino que ayudaban mejor a Franco que no nos ayudaban a nosotros. Y ahí vino el desengaño, la desilusión. El 9 de diciembre de 1946, el pueblo español manifestó de forma clamorosa su protesta frente a la injusticia internacional que nos quería mantener apartados del concierto de las naciones y mostró su adhesión inquebrantable a la persona del jefe de nuestro Estado. Al cabo de 9 años, se ha reparado aquella injusticia. El tiempo nos dio la razón y la verdad se impuso contra todas mañas y deformaciones. España ingresa en la ONU y ocupa el puesto que legítimamente le corresponde por su importancia, por su historia y por su significación en Occidente. En lo que a mí se refiere, fue una década que la pasé entera en la cárcel, porque me cogieron en el año 47 y ya estuve hasta el año 62 en la cárcel. Defiéndete, pueblo, contra tus tiranos, hasta que consigas un mundo de hermanos. Defiende tu idea de la tiranía, que tu vida sea en plena anarquía. Luche dos hombres conscientes, defendiendo nuestra vida y dignidad. Desde que en los años 50, lo mismo que en los 60, yo sigo ganándome la vida haciendo novelas policíacas y novelas del oeste. La organización, que ha empezado a reorganizarse desde el final mismo de la guerra, que ha sufrido una serie de avatares, pues sigue luchando con todo el esfuerzo y con las pocas posibilidades con que cuenta. Como en todos los exilios prolongados y en todas las clandestinidades, pues se producen, por falta de información muchas veces, dualidad de actuaciones, enfrentamientos, exclusiones, divisiones y condenas. Esto es inevitable. Lo mismo que nos pasa a nosotros, pasa a todos los demás. Es decir, pasa lo mismo con los socialistas, con los comunistas y con los republicanos. Pero el problema está agravado por nuestra parte, porque el encarnizamiento de la represión
nos ha costado ya 50.000 muertos y porque tropezamos con una casi absoluta carencia de medios económicos. A comienzos de los años 60, la economía española inicia su desarrollo. Surge el turismo como importante fuente de divisas y la emigración al extranjero en busca de una solución económica. Este es el petrolero Elcano, de 48.000 toneladas. El mayor buque construido hasta ahora en España, concretamente en los astilleros de Cádiz. Estos recién casados han tenido suerte al llegar al aeropuerto de Barajas procedentes de Suiza en un avión de la Iberia. La señora Anders, que viene en compañía de su esposo, completa el número de 10 millones de turistas. Por ello, el Ministerio de Información y Turismo les obsequia con la estancia en nuestro país durante 10 días. La feliz idea de llevar el aliento de España en el año nuevo a los trabajadores españoles de Alemania se hace efectiva en la capital financiera de la República Federal, Frankfurt del Main, en cuya demarcación se encuentran no menos de 12.000 operarios españoles. Las enormes naves de las factorías se convierten en escenario emocionante de España dentro del corazón de Alemania. Los anarquistas intentan superar sus discrepancias crónicas y reunifican las fuerzas del exilio y las del interior. La liquidación de esa escisión, que duró sin embargo 15 años, se consumó gracias al Congreso de Limoges, como se había resuelto el problema del franquismo en el Congreso de 1936 en Zaragoza. De ahí que nuestra organización, aunque haya escisiones, aunque haya divisiones, todas esas escisiones y esas divisiones las reabsorbe la propia organización, consiguiendo al final ponernos de acuerdo cuando los hechos dan la razón a los que realmente la tienen. Aquella unidad no fue tal unidad, porque tendría que haber existido el criterio de que ni vencidos ni vencedores, que era el espíritu del interior, y en cambio esto no se realizó. Salen algo reforzados, pero son pocos. La unión se impone, nace la ASO. La Alianza Sindical Obrera se crea a instancia de la CNT y a instancia de muchos militantes de UGT con la idea de salvar nuestras raíces, porque ya se veía de que la prolongación del sistema no se le veía una solución rápida y, por otra parte, influir un poco más de lo que ya se venía influyendo en el mundo obrero, porque nombrar las siglas pasadas asustaba al propio trabajador por temor a la represalia. En realidad se fundó primeramente en Cataluña, intervino la SOC, Sindicato de Obreros Católicos Catalanes, intervino la Unión General de Trabajadores e intervino la Confederación Nacional del Trabajo. Y luego se dio margen a firma del Pacto Nacional. Este fue el motivo esencial de la ASO, salvar las raíces. El despegue económico de España da un nuevo giro a la lucha política. Surgen en Asturias las primeras comisiones obreras. Los jóvenes libertarios, por su parte, intentan reorganizarse. Bueno, pues coincidiendo con esta nueva dinámica de toda la izquierda, se desencadena dentro del movimiento libertario y dinamizado por la actuación de las juventudes libertarias, una acción radical contra el franquismo que verdaderamente toma mucho auge, hasta el punto de que hay más de 200 expedientes, hay el agarrotamiento de Delgado y de Granados en el año 63, yo mismo caigo en el 66 y soy detenido, paso por varias cárceles, me codeo ahí con toda la gente detenida, Partido Comunista, ETA, lo que iba a ser el PCML, FRAP y todo esto, ¿no? Y en este sentido podemos decir que en la década de los años 60, y es concretamente en el aspecto de acción radical contra el franquismo, la juventud libertaria son los que llevan todo el peso en toda España de este planteamiento contra el franquismo. En 1962, y paralelamente a las grandes huelgas de Asturias, se producen las primeras detenciones de la década del movimiento libertario
en las juventudes libertarias. A final de ese año, del 62, en la cárcel de Carabanchel y en la Modelo de Barcelona, nos reuniríamos aproximadamente unos 150 libertarios procedentes de Cataluña, de Madrid, incluso de Galicia, de Castilla y de Almería. Fue una gran redada que cortó un poco de raíz el gran resurgimiento libertario de la década de 1960. Pero era también el principio del fin. 3 años más tarde, la crisis libertaria se agrava. En 1965, un grupo de cenetistas intenta pactar con el sindicato vertical. Son los cincopuntistas. El cincopuntismo, como la ASO y otras manifestaciones que se dieron en España, ha sido la respuesta desesperada de una España combatiente que desconfiaba del exilio. Se exageró, se desproporcionó el tema del cincopuntismo por parte de aquellos que necesitaban siempre algo para justificar el combate contra la España que luchaba en el interior de las fronteras. Siendo enemigo del cincopuntismo, el cincopuntismo no perseguía más, era un ensayo nuevo para ver si aquí, sin otros concursos que los de dentro, se encontraba una salida al problema de España. Salida imposible porque nosotros, era mi criterio, no teníamos ninguna garantía de que los elementos del franquismo pudieran negociar honestamente con nosotros. Hablar del cincopuntismo es muy difícil para mí. En primer lugar, porque yo no estaba en España. Porque yo no puedo explicar la mecánica interior, la mecánica psicológica de esos compañeros que consideraron que con el cincopuntismo podían abrir una brecha y meter por esa brecha, la actuación confederada. En el mejor de los casos, llamémosles equivocados. Porque la única cosa que podían conseguir, y que en cierto modo consiguieron, es aumentar la confusión y la división en el seno de la CNT. La CNT se derrumba por completo. El pueblo de España, mientras tanto, continúa el desarrollo económico. Son los felices 60. Los carteles expresan las aspiraciones y la gratitud de la comarca. Como parte del programa previsto, y para demostrar con el ejemplo que no existe peligro de radioactividad en esta zona costera, el ministro señor Fraga Iribarne, el embajador de Estados Unidos y el jefe de la región aérea del Estrecho se dan un buen baño, pues así lo permite la benignidad del clima a pesar del invierno. El embajador demuestra con los brazos abiertos que se está bien en estas aguas inofensivas. En 1969 puedo volver a mi profesión tras más de 30 años de alejamiento completo, merced a la creación en Madrid de una agencia mexicana de noticias en la que empiezo a trabajar. Puedo incluso ya firmar con mi nombre y colaborar en una revista literaria que se llama Índice. Poco después empiezo a colaborar de una manera asidua y permanente en otras publicaciones, esencialmente en Triunfo y en Tiempo de Historia, en las que soy colaborador suyo hasta su desaparición en 1982. En este tiempo se producen episodios dramáticos como la ejecución o el fusilamiento de Poussin-Tich
Y como después el 27 de septiembre de 1975, en que Franco agonizante firma las últimas 5 sentencias de muerte, tras 2 años después de la muerte de Franco, la CNT disfruta de un periodo de tolerancia, de permisividad. Estuve con otros que después he conocido aquí de profesores en la universidad y de alumnos y de profesionales en las barricadas de Saint-Michel y en los desalojos de la Facultad de Psicología y en otros acontecimientos de por entonces. La realidad es que la influencia que el mayo 68 tuvo en España en los medios estudiantiles y en el proceso de cambio de mentalidad que aquí se operó, yo no lo he conocido y no lo he constatado realmente hasta que he vuelto a este país y he podido pues constatar el peso que tuvo una nueva forma de entender un cambio, una ruptura importante, como creo que fue el 68 en París y en Francia en general, donde los valores ordinarios y habituales históricos de la revolución, del cambio revolucionario, aquí aparecían pues adornados y aparecían enmarcados dentro de otros valores nuevos de cambio, ¿no? Como era la exaltación de la imaginación, la exaltación de la libertad del individuo frente al sistema y frente a las instituciones y sobre todo la adscripción a la lucha por el cambio de sectores que no habían estado nunca incardinados en él, como fueron los estudiantes y jóvenes profesionales en general. El anarquismo yo creo que recibe un impulso innovador con todas las aportaciones que hace el mayo del 68, sacando un poco de su histórico y tradicional marco pues una serie de concepciones que son netamente libertarias, ¿no? Que es la lucha precisamente por la libertad del individuo en un plano tal vez un poco diferente a aquel del principio de siglo, donde la lucha estaba muy vinculada casi a la supervivencia violenta, ¿no? Es importante en este contexto decir que el anarquismo que surge en las universidades españolas fue un anarquismo que surgió por vía espontánea en el contexto de la rebelión juvenil de esta década contra el establishment capitalista y no surgió como continuador orgánico de la Confederación Nacional del Trabajo o de la FAI. Es decir, fue un fenómeno muy curioso de radicalización espontánea de un grupo de estudiantes que no aceptaban otras tácticas de la izquierda y que se fueron por esta vía. De todas maneras, precisamente por esta vía espontánea y tal, no tuvo, en el plano organizativo, no tuvo una gran base y tampoco duró mucho. Se desmoronó bastante fácilmente. El final de los grupos cercanos al anarquismo que se forman en estos años puede simbolizarse en la ejecución de Salvador Puig Antich. Puig Antich, como tantos otros jóvenes de la época, al principio de la década del 70, fueron muchachos admirables, puesto que en lugar de dedicarse a otros menesteres, como hace incluso la juventud de nuestros días, se arriesgaron, se sacrificaron, lucharon, se esforzaron porque la libertad en este país viniera cuanto antes. Pero en cuanto a la repercusión política de su grupo, tuvo poca o ninguna, desgraciadamente ninguna. Es decir, si Puig Antich no hubiera sido tan brutalmente ejecutado como lo fue, tan bárbaramente ejecutado en aquel año, con aquella soledad en que murió, donde muy pocas, escasísimas voces se alzaron para impedir su muerte, si no hubiera sido ejecutado de aquella manera tan terrible, hoy no se hablaría de su grupo y el pobre Puig Antich pues estaría actualmente ejerciendo la profesión que quería, la de médico. Franco cae enfermo. El régimen se tambalea. Los colectivos de jóvenes libertarios que han ido surgiendo en el interior deciden apoyar la reconstrucción de la CNT. Se vuelve a producir
una reorganización, una nueva toma de contacto entre los compañeros. Hay un entusiasmo reorganizativo. Hay que tener en cuenta que no es el primer Comité Nacional, que desde el 72, después del el periodo del 66, en que hay un vacío de 5 o 6 años, desde el 72 están funcionando, pero solamente de una forma nominal, comités nacionales y estructuras organizativas. Lo que pasa es que viene entonces, a partir del 75 y 76, viene la pleamar de lo que es la nueva generación de carácter libertario y anárquico que llega a nuestra organización con ideas no muy claras. Y se produce entonces un reavivamiento de toda la actividad organizativa. Se puso en marcha todo un proceso iniciado por colectivos y grupos jóvenes en varias ciudades españolas, Madrid, Valencia, Barcelona, fundamentalmente, en el que se puso de manifiesto ya desde el principio una cierta diferencia entre dos bloques. Un bloque de gente joven que entendía que la CNT tenía que reconstruirse de acuerdo con postulados actuales, y otros que recogían o intentaban recuperar al lado de la ideología de siempre, respetada por todos, pues también los criterios de siempre de la CNT de los años 36, de 2 millones de afiliados y de banderas desplegadas. Yo creo que esa doble forma de entender el futuro de la CNT es lo que marcó su reconstrucción. Después de la muerte de Franco, exilio e interior, viejos y jóvenes, radicales y moderados, trabajan por el resurgimiento de la CNT. En mayo de 1977 es legalizada la histórica organización libertaria. Las circunstancias ya no son las mismas, ni su fuerza la de antaño. Había un filósofo italiano que dijo que anárquico es el pensamiento y la anarquía es la continuación de la historia. A este pensamiento hay otro de Malatesta que dice: no se puede decir que el anarquismo va con la historia. El anarquismo va con la voluntad de los individuos. Si no hay individuos, si no hay anarquistas, si no hay hombres voluntarios que empujen el carro, el anarquismo no se realiza ni se puede realizar nunca.